Las reliquias de los santos mártires de la iglesia se exponen en la Capilla de las Santas Reliquias y en los altares de San José y San Miguel en la Catedral Poblana. Es la primera vez que entro así a un museo y veo así reliquias que tienen huesos de reliquias, justamente, huesos integrados. Es la primera vez. ¿Qué impresión te ve? Pues está muy padre porque, le repito, no había tenido esa oportunidad, pero sí está muy, muy interesante. Como cada año, el 1 de noviembre se abrieron las puertas de esta capilla a los feligreses. Aquí se alojan los restos de algunos mártires, particularmente en la urna central de origen filipino. En los bustos de yeso contiene reliquias de San Basilio, San Sotero Papa, San Cornelio, Santa Catalina de Siena, por mencionar algunos. Por ejemplo, la capilla, pues solamente la abren este día. Generalmente las capillas están cerradas y los nichos sí es el único día, este día primero en que los abren. Entonces es una oportunidad, pues, de conocer estos tesoros que guarda nuestra catedral. El hecho llamó la atención de fieles y turistas, tanto nacionales como extranjeros. No, pues es la primera vez que visito Puebla, entonces realmente es como una cosa más que me sorprende. Pero creo que lo interesante es ya leer la historia de las reliquias y lo que tienen en su interior. Es una combinación de historia y arte muy interesante. En la Catedral Poblana existen 14 capillas. Este martes 2 de noviembre se abrirá la cripta de los obispos, donde reposan los restos mortales de 13 de los 35 obispos y 5 arzobispos difuntos que guiaron la iglesia en Puebla. Informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo.